Miguel Herrera, primero que nada, feliz cumpleaños, carnalito. Muchas gracias, muchas gracias. Buen regalo que te dieron estos chavos. Sí, la verdad que siempre me han, digo, no es por el cumpleaños, me han dado una satisfacción desde que empecé a dirigir este equipo. Una buena actitud, una gran determinación, corren, luchan. Podemos de repente no dar el fútbol que queremos o el que quisiera ver la gente con el espectáculo, pero pues, están los resultados. Y creo que en este momento lo que el equipo necesitaba y nuestra afición necesitaba era resultados, era que el equipo estuviera bien. A pesar de que no hemos sido tan espectaculares, pues yo lo tengo que reconocer, porque hay equipos que he tenido que por ahí consideran más espectáculo. Estamos igual peleando los primeros lugares de la tabla en todas las posiciones, sí. Menos goleados, con más goles, con más puntos. Creo que ahí el equipo está en ese tenor bien, ¿no? Ahora, en el sentido de lo que hablas, el fútbol que se ofreció, hoy se saca el resultado, se gana el americanista, se va contento, nos vamos contentos, pero hay un momento en que con todas sus deficiencias Pumas nos empujó. No, lo que digo, la verdad que nosotros dejamos de hacer muchas cosas en la cancha, le regalamos la pelota al rival y el rival, lo único que dije, que no iba a parar de correr, porque yo vi el partido de Pumas-Tecos la semana pasada y era 2 por hora y hoy los Pumas tuvieron más 120 kilómetros, porque eso es un clásico. Sí. Y bueno, pues conscientes de eso, ¿no? Pero afortunadamente tenemos jugadores que te cambian el rumbo de un partido en cualquier momento y así pasó. Miguel, nadie conoce al Hobbit como tú aquí en este equipo. ¿Qué le pasa? Porque es un chavo con talento de sobra. Sí, me parece que hay mucha presión sobre su persona, ¿no? Yo creo que también tenemos que ser conscientes de que tenemos que cuidarlo, tenemos que hacer que crezca. Está muy presionado, la gente está exigiéndole ya resultados. Y bueno, él tiene que saber que llegó un equipo que así es, que así se maneja. Pero estamos contentos con el desempeño, ¿no? Vamos a tratar de calmarlo, vamos a platicar mucho con él, porque su desempeño es importante en la cancha. Perfectamente. Miguel, nuevamente reitero mis felicitaciones por tu Muchas cumpleaños. Gracias. Y lo último que te voy a decir, ubicas a mi compañero ese malandrín del Jairo Calixto Albarrán. Ajá. Bueno, ese malandrín que nos está viendo ahorita en su programa de Política Cero y que le va a los Pumas, habíamos apostado que si como pasó, América ganó, el señor va a vestirse de minifalda y va a dar el clima en el programa de la afición de los viernes. Pues esperemos que cumpla, a ver si es cierto, porque ya de haber cobrado muchas, hoy tiene que pagar. Va a tener que rasurarse las patas para que no se le vean tan feo. Ya oíste, Calixto. Gracias, Miguelón. Feliz cumpleaños. Gracias.